¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, vos. Bueno, loco, hoy me vine acá a visitar un amigo, Juan de Hotel Sport Wheels. Lo habrán escuchado mencionar en varios de mis videos. Este es Juan y acá estamos en Hotel Sport Wheels. Y el video 18. Acá Juancito está armando un proyecto. ¿El proyecto de quién es? ¿Es de un amigo? No, no, es mío, es mío. ¿Es tuyo? Sí, es mío. Es tuyo, vas a tener otro de estas otro naves. Más, pero el EK. Un EK un poquito más nueva, la que son 96-2000. Bueno, de este vamos a hablar en un rato. Este es un, me habías dicho, motor Spoon B18. Para usar el motor Spoon es un B18. Es el mismo motor que viene los Civic BTi, que es un B16. Pero en vez de ser 1.6 es 1.8. Claro. Y yo vi que hay un producto que se llama el Block Guard. Ajá. Que se le pone acá, sí, para... Eso es más que nada cuando es turbo, para que no tenga movimiento a las claro. camisas. Vos lo vas a armar aspirado. Lo voy a armar aspirado. Así para, como viene. Únicamente para Travel Day. Claro, va a quedar lindo motorcito. Sí, va a quedar. Giran, son volteros estos, ¿no? Y 9 lucas los sé girar. Es bastante. Sí, olvídate. Yo acostumbrado al bolsito que llega a 7 con toda la furia. Necesita mucho trabajo esto. Espero que algún día volver para hacer un video sobre este motor. Y tiene que estar acá. Al lado de este, los hermanitos. Ah, y acá te armaste todo el showroom. Ya lo tenías en realidad. Simplemente le cambiaste. Ah, no tenías todo lo de Stretch. El Stretch no tenía. Y acá estoy agregando la nueva marca. Todos los productos de detalle. Apa. Apa. Acá estamos hablando de algo interesante. ¿Alguna de estas será para el bolsito? ¿Qué creen? Puede ser, no sé, me van a tener que decir en los comentarios cuál. Que él se dedica a traer productos. Todos los productos importados. Trae productos importados, sobre todo mucho JDM, porque de eso se consigue de todo afuera. Como verán, amante de Honda. Después vamos a hablar de eso. Porque hoy me vine por dos razones. Una, para hablar de algunas cositas ahí que tengo en mente. Dos, para subirme a ese auto que me viene prometiendo hace mucho tiempo que me voy a subir. El tema es que hiciste tantas etapas que... Y ya pasó sos un mucho. Manija, amigo. Sí, sos la verdad que sí. Y falta todavía. Sí. Bueno. Una etapa más. ¿Una más? Una más. Uf. No puedo esperar a escucharla. Bueno, en realidad tres razones. También a visitarlo a él. Porque si no... Es el día del amigo. Claro. Encima. Feliz día, viejo. Feliz día. Lo vine pensando y me olvidé. Bueno, nada. Así que, nada, me quería mostrar arriba también. Hace un frío acá, ¿no? Sí. Y acá tenemos el showroom donde vinimos a buscar aquella vez la llanta de Laura. Qué emoción ese día. Bueno, ¿quién te dice que no voy a volver yo por lo mismo? Ya, pronto, pronto. Dentro de poco, tal vez. Vamos a ver. Siempre que vengo acá me quiero llevar todo, chon. Así que tenés mucho para Civic y... Bueno, me vine a buscar unas cositas ahí para el proyecto del Vectra. Que vamos a empezar... Espero que... Ya no sé, ya ni quiero decir dentro de poco, dentro de mucho, no sé. Cuando empecemos, empecemos, claro, se viene. Se viene. Ya de a poquito voy juntando piezas. Acá Juan me dio una mano para conseguirle la Wideband y en la presión de aceite para el Vectra. Así que vamos a estar utilizando estas piezas en el proyecto. Uf, son otra cosa que las que tengo yo, ¿eh? Esto, ¿sabés qué? Uf, me va a volver loco. Porque es al revés que la que tengo yo. ¿Por qué? El relojito este... Tengo rico de este lado y pobre de este otro. Es al revés. Cada vez al revés. Qué gana de joder. Bueno, con esto va a estar bien seguro el Vectra. Bueno, ahora tenemos acá el Civic Eje de Juancito, que voy a estar haciendo que me cuente todo lo que tiene, porque tiene un desarrollo de la... Sí, ¿hace cuánto que lo vienes armando? Más de un año. Y año y medio ya. Desde que arrancaste con el
Desde que compré el motor, que fue lo primero que hice, año y medio. ¿Querés contarme? Empecemos por el exterior. Modificaciones, qué sé yo, estética, las llantas, bueno, el spoiler. Lo que hice fue, me traje unas llantas Type R, son 16 pulgadas, con unas cubiertas Kumho. Son 2.15, 45, 16. Muchos van a decir, ¿cómo metiste 2.15 en un eje? Y bueno, lo puse, entraron. Las hiciste entrar. Las hice entrar. Después tiene las butacas Pride con los cinturones de Sparco. Después, además, en el interior le agregué, bueno, el volante con un extractor. Y bueno, ahí está la famosa selectora Katunen, con cables Katunen. Es una selectora que puedes variar absolutamente todo. Después tengo, bueno, el relojito de Wyvern, que es lo que más me sirve. Y atrás tengo la barra que me hizo mi amigo Martín. La barra donde agarraste los arneses. Sí, así. ¿Cuándo que hice ese video? Se los dejo acá arriba si lo quieren ver. Ese momento cuando agarraste el auto estaba 100% original de motor. Sí, sí. No tenía nada, tenía estética nada más. Bueno. Y bueno, ¿pasamos el motor? Pasemos el motor, la joya de todo. O sea, se te van las palabras cuando lo ves, abrís esto y tenés un K24 y encima armado. No. Ya hacer un swap de K24 acá a un Civic es algo. Y no es muy normal. Muy zarpado. No es muy normal, hay muy poquitos. Había una EG gris con K24 aspirado. Después hay un par de armados así con swap que corren en cuarto de milla. Sí. Pero creo que en el país seremos 5, 6 con toda la furia. Qué chabón, la verdad que es muy piola. Es muy piola. Creo que me atrevo a decir que es la única con compresora. ¿Cómo dijiste? ¿Compresora? Con compresora. O sea que esto no es solo un K24 que ya vienen re furiosos para lo que es esto. Le pusiste una compresora sacándole ¿cuántos caballos? Mira, todavía no está banqueado el auto. No lo banquearon. No lo banqueamos, pero estimamos ahora en la primera etapa de la compresora unos 350, 380 caballos. Y por eso necesitas 2.15, chabón. Si no, te la pasás patinando. Bueno, en sí es un motor K24 que se puede encontrar en una CRB, la Honda CRB. Es igual compatible con todo lo que las piezas del Civic SI, que viene con el K20 2.0. Nada más que este es 400 centímetros cúbicos más grande. Sí tiene puesto la admisión, la caja de sexta al SI y un par de accesorios más. Lo que hice básicamente fue sacarle, obviamente, el compresor del aire acondicionado y le saqué la dirección hidráulica. ¿Tá? Ya está. Mecánico, ¿ah, mal, sí? fijo. Es duro. Es duro al principio, pero después es lo más cómodo que hay. Claro, cuando vas andando fuerte, cuando vas andando no sentís nada. Te da una seguridad. Va cañón. A esto lo único que le faltaría, que esa es la segunda etapa, que ya la tengo, es la otra etapa, la etapa K20. ¿Te vas a poner la etapa del K20 que tiene mejor flujo, no? Tal cual, aparte lo que tiene es que yo solamente tengo VTEC y VTC solamente en la admisión. Y la etapa K20 tiene VTEC y VTC en ambas levas. Esa era, bueno, están trabajando la etapa, vamos a ver cuándo sale. Y bueno, después lo que hice fue agregarle la compresora Kraftwerk. Tranca, sí, una compresorita. Está ahí bien escondida. No se las puedo mostrar bien a los pibes, pero bueno, está ahí, se ve. Ya ahí le hice una tomita, se ve cómo sale la cañería al intercooler. ¿Qué presión está poniendo la compresora? La primera prueba que hicimos en pista privada, vamos a llamarlo así, a 6.900 vueltas, que para un Honda es cagándose de risa, 15 PSI cargó. 15 PSI. Es un montón. Es bastante. Así para una que, compresora. Girándole a. Que la tiene una poleita re chiquitita. Claro, tal cual. Tiene la polea de 100 milímetros. ¿Y el motor internamente está armado? No, el motor hoy en día. Esto viene re fuerte de fábrica. Esto viene para aguantarse 400 caballos. ¡Qué locura! Los SI con compresora que tienen el kit, vos si lo tirás encima, en 6 horas pasas de tener 200 caballos a 400 caballos. Pasa que el kit es un poco caro. Pero bueno, vale la pena. Bueno, pero vale la pena. Es un kit que es plug and play, o sea, vos lo recibís y lo instalás, no tenés que fabricarte nada. Tardás 6 horas en ponerlo. Eso es lo lindo de la compresora. A mí muchos me preguntan por qué no usé compresora en el golcito y qué sé yo. Porque nadie hace un kit para el gol.
Y claro, entre fabricarme un kit para la compresora en un motor, me hacía el turbo y listo. Además son sistemas diferentes. Estaría buenísimo hacer la comparación algún día. Estaría bueno. Pero, viste, hay muchas variables. Este tiene solamente 200 caballos más que el mío. Tranquilo, tranca. No, aparte que partimos de una base que ya es 2.4. Claro. Podés jugar un poquito más. Un desplazamiento. Tal vez podríamos hacerlo con el Vectra. Ah, ojo, el Vectra es igual. Tal cual. No tiene tanta tecnología, no tiene variabilidad de nada, de la apertura de válvulas ni todas esas cosas, pero qué sé yo. Pero puede estar divertido probarlos. Obviamente. Algún día. Obviamente. Che, ¿inyectores qué tenés? Inyectores tengo de 850. ¿850? Sí. Está bien. Después tengo un escape, un Circuit Works 4 a 1. Sí, eso es lo que se diferencia con lo que es el turbo, porque vos tenés un armado aspirado y vos le agregás la compresora. Sí. En el armado turbo cambia. Necesitas todos los bases de escape para girar la compresora. Se gira con una correa. Esta es la polea de la... La correa de accesorios. Ah, ¿y qué? ¿La misma polea de accesorios es la que mueve la compresora o tenés tal una cual, polea aparte? No, es la misma. No, esta no, comparte, es una correa más larga que la original y se mete la polea del, tal cual, de la compresora. Es apenitas más larga. Claro. No mucho más larga porque abajo vos tenés el compresor del aire acondicionado. Ah, y vos se lo sacaste. Entonces vos sacás el aire acondicionado. Ah, claro. Esto. Claro, claro. Está bueno eso. Este sin aire, este es de carrera. Es de carrera. Es de carrera. Es de show, es de todo. El silenciador este que le pusiste. También es de la marca Katunes, la verdad que la marca Katunes me vuelve loco. Ahí tienen todo para onda. Yo lo sigo en Instagram, suben unas cosas que te vuelven loco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Tenemos que ir a buscar nafta? Ya quiero buscar nafta porque la bueno, anterior vez llegué justo. ¿Querés ir en el bolsito o...? Vamos a la chata. ¿Vamos a la chata? Vamos a la chata. Vamos a la chata, me la mostrás un poquito también. Dale. El siguiente proyecto que me volvió loco cuando lo escuché. Bueno, ahora se las muestro. Ahora se las mostramos a los pibes. Bueno, acá tenemos la camioneta. El siguiente proyecto de Juancito es una... ¿Esta es RAV5? Una... No, es una Toyota SR5, V6, camino y media. Veo que está en etapa de desarrollo, reparación. ¿Cuántas me dijiste que había en el país de estas? Y más o menos calculo que unas 11, 12 habrán en el país. ¿A vos país? Te gusta lo exclusivo, la verdad que sos jodido. Claro. Está bueno, está muy bueno, pero es complicado. Yo con el bolsito en cualquier lado me consigo un repuesto. Vos no sé... Yo tengo que traer todo afuera. Te tenés que traer todo afuera, todo claro. Afuera. Bueno, por suerte te dedicas a eso, así que muy complicado no es. Quiero escucharla aprender. Cuando la arrancaste antes, dije, esto no son cuatro cilindros. Oye. Igual yo ya sabía que era V6 porque vi lo que subiste. Dios mío, este interior grita 90, lo loco. Mal. Todo el color azul. ¿Qué año es esto? ¿90? Y 5. ¿95? 95. Después algo muy raro de la camioneta es que tiene techo. Ah, mira qué lindo, chabón. Tiene techito. Y ponele que puede entrar alguien ahí ponele atrás. Ponele, alguien que sea muy flaco. Es cabina y media, no pero... Pedo. ¿Fíjate en el medidor de presión de nafta? Sí. Y 3.5. Está pasado de nafta, boludo. Hace un quilombo bárbaro. Sopla, wow. O sea, es un ventilador. Zarpado lo que es una banda lo que tira de acá de aire. Sí, andando bien. Está un poquito gordo. Esto es lo que tenía en todas las bujías. Bueno, no se va fuerte sin nafta. Obvio. Es así. Querés ir fuerte, necesitas mandarle nafta, todo lo que tenga. Ah, no, qué apretados son estas butacas. Así deberían ser las butacas, que te sostengan. Las mías son un poquito grandes, veo que bailo un poco.
Esto creo que es lo que más le envidio de todo el proyecto. O sea, el K24 con la compresora y eso es de otro mundo. Pero esto acá está muy piola. De Juancito es bien auténtico. Esto es un arnés de verdad. Bueno, ¿estamos? ¿Te parece si le vamos a dar un poquito de comer? Por favor, hace mucho tiempo que vengo esperando esto. Ah, acostumbrate a eso, ¿eh? Sí. Está rígido. ¿Qué, este que tiene embrague? Tiene embrague desinteresado de 3 pastillas. Pero aparte tengo patas Jasper que son extremadamente duras, así que transmiten todo lo que vos sientas. Te lo transmite todo. El auto de carreras es duro. La suspensión, lo de las patas de motor, eso no sé. Pata de caja, de motor, todo. Todo. Porque todo. Este es un kit que vos compraste para hacer el swap. Tal cual. Y este auto tiene una historia muy particular. ¿A quién me habías dicho que pertenecía antes? De Aventín, el piloto de Turismo Carretera. Que muchos no lo quieren, pero bueno. De hecho, yo. Ya te vas a entrar en los comentarios del video si alguno no lo banca. Todos los dueños. Me han hablado con los dueños anteriores de este auto, me han hablado, me han preguntado que dónde estaba el auto, que querían venir a verlo, etcétera. Desarrollan un valor sentimental, sí, por estos así, terrible, que es terrible, terrible. Y porque hay pocos. De hecho le hablé a Ventín y me clavó el visto, no me. ¿Ah, sí? No me gustó nada. Ya está, igual. Sí, no le interesó para nada mi auto. Sí, yo cuando empezó a llover dije, qué cagada, no hay chance que traccione este. ¿Cómo te sacude, viejo? Mal, mal. ¡Qué ruido que hace! ¡Divino! Que quiero, chabón. Quiero que patine, que no traccione, pero ni en pedo. ¿Vos crees que patine en cuarta? Sí, sí. Este se la debe comer toda, los cambio como si nada. Son 3 cilindros. ¿Estás fallando un poco? Sí. Siempre hay algo. Yo no tengo ni mi parabrisas. ¿Qué? No tengo. Claro, yo me fijé antes y dije, ah, este no tiene ni mi parabrisas, ¿para qué? Es un auto de carreras. Pero claro, ahora que llueve estamos al horno. Estamos al horno. Este chabón está más loco que yo. 1000 veces más loco. ¿No querés pararlo un toque? Sí. ¿Cómo suena este auto, Dios mío? Ahí estamos hablando con Juan, que el sonido del escape este es el escape de un aspirado. Tengan en cuenta eso, ya que no usa los gases escape como un turbo, no tenés nada en el sistema de escape que afecte el sonido. Y por eso, chabón, la verdad que suena re bien. Con unos cuantos caballos. Claro, es como dijiste vos, un aspirado con 400 caballos. Tal cual. No, un sonido. Tal cual. Además, Honda tiene un sonido muy particular, loco. No, es el muy voltero. La moto. Se va a la mierda. Al toque, tipo. 7000 vueltas tiramos ahí nada más. Y falta todavía. Hay que seguir mejorándolo hasta llegar a lo que queremos. Bueno, me quedo manija de dar una vuelta más larga, pero ya no vamos a ver de vuelta. Dentro de no mucho, esperemos. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué bien! Si ¡qué bueno! Me lo perdí en la pana. ¿Lo perdiste en la pana? Que ibas muy rápido, chabón. No, boludo, en cuarta me patinó y se salió. Che, y este le tuviste que sacar por la cañería intercooler. Claro, tal cual. Había que hacer espacio. Hay que hacerlo, hay que hacer lo que haga falta. Es así, viejo. Una vez que empezás no podés parar, ya está. Ay, ¿te pusieron el JL? Creo que se lo había visto, pero la primera vez que lo vi en persona.
compresor este vos me has dicho que es un tamaño más grande que el que usan todos los SI. Sí, esta es una C38. C38. Y la que usan todos los SI es una C30. Siempre la misma marca, la marca es Rotrex. Y la distribuye Kraftwerk. Ah, claro. Claro, yo lo que ubico es Kraftwerk. ¿Sabes cómo me voy a ir ahora de acá? Al palo. Te voy a dar para que tenga el bolsito y si lo rompo, bueno, a mejorar y a ver si queda como este algún día. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. Como vieron, nos pudimos ir a dar una vueltita. Una vueltita. Subí. Una máquina, viejo, te felicito. Dale. La verdad que... Gracias. Excelente. Pero me debes una vueltita un poquito más larga. Vamos a hacer una vuelta más larga. Sí. Hay que seguir prolijándolo, es así. Es un proceso que nunca termina. Siempre hay algo. Sí. Siempre hay algo para perseguir. Olvídate. Así que bueno, ya dentro de poco vamos a estar volviendo. Obvio. Y ahí espero poder dar una vuelta en serio y que me muestres todo el potencial. Todo, puesto en la calle. Sí, porque es una locura, ¿viste? La verdad que te felicito. Bueno, así que bueno. Gente, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un comentario. Díganle qué tan buen auto tiene así la próxima vez. Así le damos un poquito de manija y me llega pronto. Así que bueno, loco, espero que les haya gustado. Gracias por el video y nos vemos en la próxima.